La travesía de la mayoría de migrantes inicia en Sudamérica. Ingresar a Colombia es su objetivo, para luego pisar suelo centroamericano, cruzando la selva del Darién. Dale agua, toma, para ver. El tapón del Darién, una selva exuberante y majestuosa, uno de los pulmones de América, que se ha convertido en un infierno para miles de migrantes. Una jungla que requiere al menos 8 días para pasar y se llega a convertir en un sitio de dolor y violencia. La primera vez que me meto así en una selva y es como que uno, eso como que es un campo que tienen como que listo como para que uno, un campo como que de sobrevivencia. El que sale vivo, salió vivo, y el que sale muerto, salió muerto. ¿Entiendes? Porque está como preparado así. ¿Viste muchas personas morir? Uf, muchas. Y eso se desesperaba a uno y no como que quiero salir de aquí rápido, y... Pero aquí estamos con la fe puesta en Dios. Pero cruzar es la única forma de llegar de forma irregular. Más de 100 kilómetros de jungla, donde los peligros son constantes. Familias enteras recorren lo que muchos llaman la ruta de la muerte, donde se observan numerosos objetos que van dejando para aligerar el peso, mismos que dan cuenta el drama que atraviesan. La selva la pasan normalmente en 4 días, una persona sola, ¿no? Caminando rápido y eso. Y yo duré 11 días. A mí me tuvieron 5 días metido dentro de un monte que no nos dejan salir. ¿Y por qué? Ahí nos quitaron todo, absolutamente todo. Y ahí ya salimos a caminar otra vez por el monte sin nada, absolutamente nada. Lo único que nos dejaron fue la cédula. ¿Y por qué les quitaron todo? Las mafias de allá adentro. Allá hay cosas que uno las cuenta y la gente no las cree.